Queridos amigos, lectores, estoy aquí para recomendarles el libro La Red de los Espejos, una historia del diario Excelsior. Abarca el periodo de 1916 a 1976. El autor es Arno Buchholder, un historiador, un doctor en historia por el Instituto Mora, que hace una minuciosa investigación y tiene acceso a los archivos del periódico Excelsior. Empieza pues, desde sus orígenes, es decir, en un México todavía revolucionario, y cómo ese periódico, poco a poco, el periódico de la vida nacional, se va transformando en una cooperativa y se va expandiendo y va siendo testigo de toda la historia del siglo XX, una historia de cambios presidenciales, una historia de cambios políticos, y entonces es una historia, la historia de un diario es la historia del periodismo mexicano, pero también es una historia de poder, es decir, por eso se llama La Red de los Espejos, porque la historia de un periódico funciona también, refleja la historia de nuestro país. Entonces es un libro muy interesante, es un libro que además estamos próximos a presentarlo aquí en el Centro Cultural Bella Época a las 19 horas, el miércoles 5 de octubre. Tenemos invitados de lujo, modera el maestro Carreño Carlón, tenemos de invitados a Daniel Moreno, a Gaby Barquetín, a Pascal Beltrán del Río, a Héctor de Mauleón, a Alejandro Rosas y al propio autor. Así que es una oportunidad que espero que no se pierdan y sobre todo que disfruten la lectura, este libro de La Red de los Espejos.